Interesante y más estimulante que me tocó vivir profesionalmente fue de 1994-1997, cuando hice un Internet Service Provider. O sea, algún día alguien me habrá explicado cómo iba a crecer el ancho de banda y los protocolos de compresión, etcétera, etcétera, y te vas a dormir pensando, uy, entonces se va a poder pasar voz, quizás video. Y después alguien me explicó el tema de las interfaces gráficas que empezaban a aparecer y unos protocolos seguros, y uy, se va a poder hacer e-commerce, y cómo cambia el e-commerce cuando yo puedo desde mi casa comparar cualquier producto en cualquier lado. Es como cuando a mi abuelo le tocó ir a la Patagonia antes de que hubieran muchas caminos, de que esté hecho los mapas o divididas las tierras, etcétera, y siempre me había parecido que suerte que mi abuelo le tocó vivir una época en la que todavía había algo no descubierto. Qué aburrido que a mí me tocaba vivir en una época en la que ya está todo descubierto y no había más nada para hacer. Recuerdo la primera vez que vi un chat IRC y los otros flaquitos, uno estaba en Israel y el otro estaba, apareció un flaco en Japón. Y ese día no podés dormir, decir, estaba chateando con un flaco. Y de a poquito, algo que uno después pone arrogante y piensa, no, yo entendí internet el día que lo vi, es mentira, llevó meses. Y esos meses fueron súper estimulantes. Y después eso pasó. Nos dedicamos a ejecutar más comercialmente cosas como Patagon, que tuvo bastante visibilidad en Argentina, pero esa parte no fue intelectualmente estimulante, para nada. Eso fue, pasó unos años después y era como que la masa venía varios pasos más atrás. Y por mucho tiempo, cuando hice Guanaco Games, cuando estábamos trabajando con Banco Lemos, que fue lo más difícil que me tocó ejecutar y probablemente de lo que más orgulloso estoy en Brasil, eran todos temas de implementar algunas de estas cosas básicas, pero no había demasiada cosa nueva, eran los elementos básicos de todas estas cosas, los habíamos descubierto en ese mismo periodo de un par de años, quizás 18 meses, desde el primer momento que viste internet, que implementamos. Y me quedó siempre esa sensación de que nunca más en la vida me va a tocar ver un la apertura de la frontera con el lejano oeste. Era decir, eso, tenés suerte si te toca una vez en la vida, y tuve esa suerte y nunca más. Y me pasó hace poco en Silicon Valley, trabajando con Blink Nation, ver todo eso con un lente totalmente distinto que me motiva. Me pasó básicamente que los últimos 6 meses estoy igual de estimulado que en esa época o más. Y lo que la mejor forma en la que lo puedo describir es que siento que lo que vimos en esa época, con muchas cosas que hemos visto hasta ahora, esto que le dicen los primeros 5.000 días de internet, quizás cuando se escriban los libros ni los van a mencionar de acá a 50 años, a 100 años. Esos primeros 5.000 días, tenemos suerte si tienen alguna mención. Y es como si estuviera haciendo una ciudad que va a ser muy espectacular, que va a tener el skyline, los edificios de New York combinados con los de Shanghai y
la ciudad que más les guste, una ciudad muy muy espectacular. Y lo que hicimos en estos primeros 5.000 días fue poner todas las tuberías, los caños, todos los foundations de estos edificios que van a ser muy espectaculares, las cloacas. Pero eso no es lo que la hace espectacular a la ciudad. Eso no es lo que la gente le va a sacar fotos, eso no es lo que va a escribir. Lo que se va a escribir está por venir, y son estos increíbles edificios. No sería raro que en el futuro incluso se vean las personas que necesitaron computadoras de escritorio o incluso laptops conectadas a internet para conectarse a internet como una reliquia. Somos unos dinosaurios porque necesitamos eso. Todo el resto, la forma de acceder, la forma en la que esto realmente se vuelve masivo, sea el celular. Y que haya gente que hace todo lo que nosotros hacemos con una computadora, lo hagan con un celular. Y lo único que estoy seguro es que nunca estuve tan entusiasmado con las posibilidades, con lo que se puede hacer hoy en día, como cuando recién estaba empezando internet. Eso estoy seguro. En Blink Nation estamos tocando un poquito de estos dos mundos. Desarrollamos una forma para pagar así, tocando con el celular. A los celulares ponemos una calcomanía que tiene un chip adentro, y cuando lo activas al chip en nuestro sistema, lo linkeamos con tu número de teléfono y con una cuenta bancaria. It's this easy. The merchant enters the purchase amount on the point of sale terminal. When ready, the consumer simply taps their Bling tag and the transaction is processed in seconds. With real-time rewards enabled, the consumer has the option to pay with cash or points. An SMS text approval is sent instantly to the consumer's mobile phone, providing all transaction details, as well as checking account and rewards balances. Bling Nation. We make money mobile. Nos empezaron a venir a ver distintas empresas que decían: yo necesito implementar esto en el comercio, ¿me puedes ayudar? Entonces Grupo nos estaba pidiendo hacer un piloto para eso. Y un montón de cosas parecidas. Open Table, que es para reservar restaurantes, quería tener una solución para que puedas usar los puntos de Open Table para pagar en el restaurante. Yelp quería usarlo para incentivar a que la gente vea y escriba los reviews on the spot, ¿no? Cuando llegues a tu casa, etc. Y Facebook quería que los ayudemos a crear una solución para que los comercios puedan adquirir Facebook fans físicamente, en el local. Nos llamó la atención ver qué valor le asignaban los comercios a poder identificar estos clientes y cuánto interés había. O sea, no era un... todos tenían este interés. Entonces empezamos a hacer, estamos haciendo un piloto con Groupon en una ciudad que se hace solo, el redemption de los Groupons es solamente con Blink Nation, y empezamos a hacer varios de estos pilotos con Foursquare, con Yelp y con Facebook. Estamos viendo un momento muy interesante en el que están empezando a emerger la plataforma móvil, realmente como una plataforma que hasta ahora era muchas y poco usables, a tener realmente una plataforma móvil, por un lado, y por otro lado, la capa social como una forma para interactuar con los consumidores, que para la mayoría de los consumidores es una forma mucho más amigable que sin esa capa. Y creo que está creando oportunidades que estamos recién empezando a ver, pero que van a cambiar la forma en la que hacemos comercio e interactuamos con gente en los próximos 10 años. Yo tengo mucha fe en Android. Creo que es probable que, por ser abierto y por lo potente que es, se convierta en una plataforma con mayor importancia y market share. Pero aunque no fuera así, independientemente de eso, creo que hay que trabajar con todas las plataformas, o más importante aún, en sistemas que funcionan con cualquier teléfono y con cualquier carrier. Y cosas que ahora son posibles y que hace unos pocos años no eran posibles. Que elija algo, que un problema, un espacio, que
del cual seas increíblemente apasionado, para que te mueva, que tengas la energía y la fuerza que hay que tener para llevar estas cosas adelante. No lo hagas por la plata o por fama, sino porque realmente te apasiona la misión, hacerlo con un sentido de causa y de misión, y tener un socio que te acompañe, en este camino, por lo mismo, para que te ayude a tener la cantidad de fuerza y energía que hay que tener para no dejar de hacer esto en los momentos difíciles que te dan ganas de dejar de hacerlo. Over mix show, make a brother feel like I'm down at the disco. And we gonna keep it going like this though, 'cause the DJ grabbed a record by the fistful, by the crateful, and we grateful when you hear the software.